Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vlog más. En el día de hoy, pues me van a acompañar, que voy camino a trabajar. Sí, señores, y la que está cayendo. Miren cómo voy. Con el paraguas. Y hace un viento. Que cuidado, ¿eh? Así que no creo que le pueda grabar mucho durante el trayecto, porque tengo que estar pendiente al paraguas para que la brisa no me lo vuele. Y de todo, de hecho, salga yo con esta vestida Mary Poppins. Mira como, madre mía, qué fuerte. Bueno, por aquí vamos, señores. Casi me vuela el paraguas. Madre mía, este puente va a ser lluvioso. Vamos a decir que le va a estropear los planes a muchas personas, ¿no? Pero bueno, aquí en Galicia, señores, aquí hasta el día más claro llueve. Seguimos, mis amores, grabándole de acachito, porque esto está fuerte, esta lluvia y este viento. Hola, hola, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes por ahí, donde quiera que ustedes estén. Aquí es tarde, ¿eh? No sé ustedes si es de día, de mañana, de noche, whatever. Pues aquí acabamos de salir de trabajar, señores. Y bueno, vamos caminito a casa y vamos a hacer unos recaditos antes de llegar a casa. Tengo que pasar por una tienda a comprar un tinte para el pelo, porque la peluquera me había recomendado que no compre esos tintes que tienen amoníaco, que lo compre así, son como natural, no sé. Voy a ver, que el otro día la chica me dijo, y hoy voy a ver qué tal, cuál me recomienda ella. Señores, y esta mañana casi salgo volando, no le pude seguir grabando porque mi mala que caía y el viento que hacía, yo pensé que iba a volar al estilo Mary Poppins, se lo juro. Madre mía. Bueno, mis amores, voy a ver si la chica me deja grabar un poquito dentro de la tienda, porque esto es algo rapidito, express, porque estoy cansadita y quiero llegar a casa a ver a mis morochitos, como dicen en Venezuela, sea mis churumbeles, que no lo veo desde la mañanita, que lo dejé ahí acurrucadito en la cama. Y bueno, ustedes saben, yo salí para acá porque me levanté a las 4. Si era 4:20, cuando le grabé el clip este, que en la mañana eran las 5:20 por ahí más o menos, o 5:15, y ya ustedes saben, yo andaba por aquí. Miren, el estadio, el Balaído, aquí juega el Celta. Déjenme, se lo pongo bien. Así que ustedes saben, los gallegos, ya soy una gallega, perdone, somos del Celta. Que de hecho, mis amores, les cuento que el estadio lo están remodelando. Lo están poniendo bacano, como dicen por allá. Están poniendo bien chulo. A ver si lo ven ahí atrás de mí, miren. Claro, yo quiero salir. Y ahí está nuestro estadio. De fútbol. Se lo grabo así mejor. Para que ustedes vean, mira esa parte que aún no está restaurada, y así lo están poniendo. ¿Sí ven ahí? Así está el Balaído. Así que si ustedes vienen en una ocasión aquí a Vigo, pues mira los contenedores, pues claro, tienen que venir a ver el Celta si está jugando. Lo al Cruz Celta de Vigo. Yo no soy mucho de fútbol, pues sabes que lo mío es la pelota. Soy sangre azul. En mi país, en República Dominicana, lo que llamamos más es lo de la pelota y el baloncesto. Entonces ya tú sabes, yo, liceísta, hasta la tambora, sangre azul. Pero claro, ya estoy en España y aquí lo que se lleva, el fútbol, pues yo soy del fútbol. Y cuando vengo aquí, pues ahí estoy yo como la fanática número uno del Celta, perdona. Así es. Bueno,
Yo sigo por aquí porque voy cuesta arriba y saben que esto sofoca. Esto cansa un montonazo. Y bueno, aquí vamos para casita. Eso es lo malo, señores, de Vigo, que todo o cuesta arriba o cuesta abajo. Ya ustedes han visto lo larga que es esta cuesta, pero tenía que venir por aquí para pasar por este lugar que les conté, porque si no, mañana ya no abren, que de hecho no estoy segura si esté abierto ahora. Vamos a comprobar y luego vemos si está abierto o no. Esta es la tienda, pero los sábados está de 10 a 1. O sea que me acabo de guayar, mi gente, porque la tienda está cerrada. Está cerrada. Y bueno, nada, ¿qué toca? Seguir para adelante. Pues nada, mis amores, la tienda está cerrada, así que no me podré aplicar el tinte este fin de semana, porque ya mañana es domingo y el lunes aquí es festivo, y el miércoles, bueno, a lo mejor puedo venir el martes a ver si está abierta, porque claro, si el campo está abierto ahora, pero como me recomendó la peluquera, como le decía, que no me aplique los tintes así, con peróxido y amoníaco. Porque mi pelo es un pelo virgen, como decimos, natural. Y no le conviene ese tipo de producto. Tiene muchísimas cosas ahí. Chévere, guay. La moto. Y a ver qué tal. Me va con el tinte que ella me recomiende. Y nada, mis amores. Bueno, pues como sigamos por aquí. Mientras vamos hablando un poquito, vamos de parlanchero ustedes y yo. Nada, pues ustedes saben que hay que trabajar para sacar la familia adelante. Pues este trabajo mío, que no le he contado a ustedes mucho de él, porque no tengo mucho tiempo, empecé en julio, es de fines de semana y festivo. Lo cogí así porque mi marido trabaja por la noche. Entonces ahí tenemos que igual... tenemos rejuego porque hay una hora que queda en el aire, que es la de cuando él llega a las 6 y yo me tengo que ir a las 5 y pico de la mañana. Y cuando suelo venir a velar, o sea, velar es hacer hora extra, en la tarde, pues, a ver si me sube aquí un poquito, perdonen. Entonces ahí tenemos de 9 a 10 que llego yo. Pero bueno, esto lo solucionamos con una niña preciosa, hija de un amigo de mi marido, que ya se me queda ahí esa horita y yo encantada de la vida. Pues, perdonen el ruido. Sí, yo sé que hay mucha gente que dice, no, que yo prefiero pasar tiempo con mi familia. Yo también prefiero pasar tiempo con mi familia, con mis hijos. Pero, señores, como dicen por ahí, la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, son dichos de República Dominicana la que son, y ya lo saben. Si mi nómina, vamos a suponer, o mi cuenta, todos los meses quedaría en positivo, en verde, 1000, 2000, pues yo podría decir eso. Yo prefiero pasar tiempo con mi familia los fines de semana. Pero cuando tu nómina... A fin de mes, tu cuenta queda en menos
Tú coges lo que aparezca. Y la verdad que yo tenía mucho tiempo buscando trabajo. La que me siguen desde hace tiempo aquí en el canal lo saben. Y que muchas veces había tenido que dejar trabajo por el horario, que era incompatible con los niños. Pero bueno, ahora los niños que están un poquito más grandes y lo tengo en un colegio que van de 9:30 a 5:30 de la tarde, excepto los viernes que salen un poquito más temprano. Entonces por eso, los viernes yo trato de, si me piden de ir, pues ir en la mañana, porque así me paso en la tarde con ellos, hago cosas con ellos y si tengo que hacer mucho recado por ahí, pues entonces lo que hago es que lo dejo un rato en la ludoteca. Y como lo dejé ayer, porque ellos se divierten muchísimo. De hecho, tengo que enseñarle todas las cosas lindas que hacen ellos ahí en la ludoteca, mis muchachitos. Ay, sí, la verdad que sí. Pues es lo que le decía, señores. A veces solemos juzgar a las personas porque dirán, ay, no, porque es que, claro, prefiere trabajar que estar con la familia. No es eso. Yo, si por mí fuera, estaría todo el tiempo con mi familia. Pero mi familia necesita mantenerse. Mis hijos necesitan que yo vaya haciendo un fondito para darle una buena educación, para que si quieren ir a la universidad yo poder tener, aquí tengo, vamos a la universidad que ustedes quieran, necesito lo que ustedes quieran, pero si no trabajo, no cotizo, ¿qué le voy a dar mañana? O vamos a suponer el día de mañana, cuando si sigo aquí, nadie sabe, pues me den una pensioncita, una jubilación, pues que si mis hijos necesitan una ayudita, pues yo poder ayudarle un poquito, ¿no? Si ellos tienen su familia y necesitan, que espero que no necesiten nunca nada, pero tú sabes que siempre uno quiere darle a sus hijos lo mejor, todo lo que uno pueda. Y así es, mis amores. Pues nada, mis niñas, yo me he parado aquí con ustedes a hablar y me he olvidado, ¿no? Déjenme saber aquí en los comentarios desde qué parte del mundo me están viendo y qué ustedes opinan de eso, de que hay gente que critica porque de que tú trabajas. Es que no es trabajar, no es por vicio. Trabajar es porque tú necesitas, ¿no?, tus ingresos para comprar tus cosas, para comprar las cosas a tu familia. Ahora, si vamos a poner, tú no tienes deudas, no tienes nada y tu marido gana, vamos a suponer 2.000, 3.000 o 4.000 euros o dólares y con eso es suficiente para la familia, pues una se puede dar el lujo de quedarse en casa, señores, porque quedarse en casa, eso es un lujo. Eso es un lujo que no lo podemos permitir. Pues nada, mis amores. Déjenme saber pues si les gusta este tipo de vlog que estoy haciendo, vlog más aquí en el canal. Esto es ahora por Navidad, por diciembre. Ya luego pues un día que me pidan ustedes un vlog, pues yo se lo paso. Así para que vean cómo vive uno fuera de su país. Cómo vive una dominicana en España. Especialmente en Galicia, una tierra preciosa y hermosa que adoro, que me acogió con tanto amor. Ay, pues nada, yo no voy a seguir hablando más, mis amores. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vlog y nos vemos en otro vlog. Así que no te lo pierdas, que viene algo bien interesante en el siguiente vlog. Para ustedes.